Catalunya. Apoyaré la reforma de l'Estatut que apruebe el Parlament català. Ostres, el nou Estatut, si me'l fas llegir ara, igual t'hi voto a favor i tot, eh? Mira. <ríe> depèn <ríe> del que llegeixi. <ríe> <ríe> És el que es van cepillar, recordeu, el que el PP es va fotre a recollir firmes per tot el país per portar-lo al Constitucional. Pepe Rubianes feia aquesta reflexió. La deixarem sencera. Són dos minuts que no el poden portar a la presó, bàsicament perquè està la M del no, telèfon, no, no. també. <laughs> Que estem tots frisant per sentir que la teva reflexió de la setmana. Que la, la dediques a què? Al a l'Estatut. A l'Estatut est d'Autonomia, que la setmana que ve, jornada històrica al Congrés dels Diputats, dimecres que ve, el dia 2, yes. entrarà a les Corts Espanyoles, al Congrés dels Diputats, per començar el tràmit parlamentari. Quan vulguis, Pep. Vinga. No dan respiro, es diu. No dan respiro, señores. No dan respiro. La España charanguera y de gomina, de rubias teñidas y escupitajo, inculta y reaccionaria que desprecia cuanto ignora que es casi todo. La España nueva rica y hortera, culturalmente miserable, inconsciente, cavernícola y fascista, amiga del pedo, el grito y el gargajo que no cesan sus exabruptos contra Cataluña y su estatuto, como antes lo hicieron contra el archivo de Salamanca, ¿recuerdan? Documentos robados que conste y que tienen que devolver a sus dueños, como corresponde. Y esa España negra seguirá practicando el infundio y la agresión con tal de vilipendear a esta nación, que lo es, por mucho que ellos no quieran. Si no consta en la, en la Constitución lo de nación, hay que cambiar la Constitución, porque está mal redactada. Ahí están los mamporreros perfumados, aliados a los novios de la muerte, esa iglesia ultramentana y patética, cargada de odio por todo lo que es vida, esparciendo mentiras, enfrentamientos, amenazas y blasfemias, porque esa es la base de su telaraña mental. Irán al infierno por mucho que recen. Ahí están jaleadas por la verruga bigotuda ese Martin Heidegger de Quintanilla Donésimo Redondo, conocido demócrata, creador de la central de pensamiento de las FAES y de las HONS, la verruga que el pueblo español echó de su cargo por el falsario, lameculos, humillante y babeante del poderoso americano que nos llevó al desastre de Atocha, casi 200 muertos y miles de heridos recuerdan, por su rastrerismo y prepotencia patética. Ahí está esparciendo su catalán enano, habla castellano, mintiendo nuevamente sin ningún tipo de escrúpulo porque nos ha tomado a todos por idiotas, porque la idiotez es la base y esencia de su pensamiento. En fin, que todos juntos vayan a cagar a la playa, que, que la mierda se las comerán las gaviotas a las que han cogido como símbolo. Pobres bestias. ¡Move, Pepe! <laughs> Mira que hi havia moltes maneres de recollir sí. Un... Però, molt bé. Pepe. Vinga. El cant, cant can de la senyera no hi era aquí originalment, eh? L'hem posat nosaltres pensem en hem Hòstia, déu nhi Pepe Rubianes, eh? no? Ostres, ostres, no sé què passaria ara si es fes uh, un gag com aquest. No sé si es podria... No? això va ser abans o després d'allò, aquella història del club? Això és 2005, lo del club desconec ara la data. Sí, tard, no? Més tard, Sí que el van empapelar per això. Sí, 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 sí. Però déu nhi qui no, no s'encallava ni una. Ostres, Déu-n'hi-do, déu <laughs> Bueno, uh, uh, dels resums que he sentit avui, segurament el més acurat, no? El de la història de Catalunya Ràdio, el que estem fent.